Nuevo bloque de esta edición de Informe Regional y vamos a continuar con más información y vamos a hablar en este caso de lo que es la llegada de la primavera. Día lunes 21 de septiembre llega la primavera, para algunos la mejor estación del año, ¿no? Pero claro, para los que no les gusta el frío, llegar a la primavera es prácticamente un alivio, ¿no? Después de toda esta temporada invernal que hemos tenido. Estamos en contacto con el director del Museo Astronómico, Adrián Arquiola, como siempre tiene la amabilidad de atendernos. Adrián, ¿cómo te va? Buen mediodía, ¿cómo estás? Hola Juan, muy buenos días para vos y para toda la audiencia. Un gusto como siempre, ¿eh? Adrián, bueno, comentanos un poco primero de este equinoccio de primavera, porque, a ver, siempre decimos lo mismo. Para nosotros arranca el 21, pero la primavera ya arrancó hace un tiempito, me parece ya, ¿no? Y bueno, tenemos varias formas de tratar de recibir a la primavera. Lo más normal, casi siempre, es la cuestión meteorológica, el estado del tiempo. Este clima agradable, clásico, primaveral, como se conoce, que es totalmente todo lo opuesto del verano, saliendo del verano, entrando el otoño, no es lo mismo siempre, ¿no? Porque estamos con humedad y demás. Ahora sí, estamos en lo clásico, un clima primaveral. Pero recordemos que el equinoccio de primavera, astronómicamente hablando, no comienza el 21, porque eso es un calendario a través del calendario civil. Sí lo vamos a tener el martes, el 22 de septiembre, a las 10 horas 32 minutos, hora de la Argentina, el momento exacto cuando la Tierra se encuentra justo en el punto del equinoccio de primavera para nosotros, por supuesto, y el opuesto para el hemisferio norte. Por consiguiente, es un momento astronómico de precisión, el momento del inicio de la primavera, que civilmente siempre se toma el 21. Y por supuesto, como hablábamos recién, meteorológicamente siempre es una semana o 15 días antes que vivimos este clima agradable, por varios días más seguramente. Bien, es normal, Adrián, que en estos últimos 15 días hemos tenido temperaturas que se asemejan un poco a la primavera, más que el invierno. ¿Ha pasado siempre o es solamente temporada que se ha visto con mayor, que hemos visto mayores temperaturas? Lo que pasa, Juan, que últimamente nosotros, en estos últimos años, estamos acostumbrados a la era de las comunicaciones y entonces, si esto no hubiera pasado hace 20 años atrás, no tenemos registro. Hoy en día, nosotros, con la informática, con todos los elementos, las aplicaciones, tenemos claramente el manejo de la información meteorológica. Entonces, siempre es normal. Nosotros vivimos una meteorología y un clima a nivel mundial normal para nuestra época del año y para nuestra posición geográfica. Lo que es anormal a veces sería anormal si tendríamos casi un 10% del régimen de lluvia o los excesos, digamos, de precipitación. Pero estamos dentro de los parámetros normales. Y si hablamos de precipitación, todavía no hemos llegado a la mitad del régimen anual de precipitación para nuestra región. O sea que nosotros vivimos siempre, pero no tenemos memoria, porque nosotros nos acostumbramos siempre a ver el momento y la información que manejamos siempre con la cuestión de los medios de comunicaciones no nos permite recordar o ver los valores históricos. Pero el año pasado y años anteriores siempre tenemos un clima primaveral. Semanas antes o semanas después, siempre la Tierra cumple ese equilibrio perfecto que hace la naturaleza, ¿no? Perfecto. Recién me quedaba con lo que decías sobre el régimen anual de lluvias y te quiero consultar cómo se prevé que sea esta primavera, porque siempre llegamos al mes de octubre, estamos a pocos días y se nota o siempre está el comentario de que es un mes lluvioso. ¿Cómo se espera esto, Adrián? Siempre que hay que ser, yo siempre soy y toda la gente que está en el tema es cauto en el tema predicción y pronóstico del tiempo. Las predicciones no son más de 72 horas siempre. Hay una breve tendencia que vamos a tener obviamente un régimen un poco menor de lluvias que años anteriores. Hasta el momento se está pronosticando un fenómeno de la niña. Sabemos que la niña es lo opuesto al niño. Menor cantidad de precipitación. No significa sequía absoluta. Menor cantidad de precipitación para nuestra región. De todos modos, las predicciones siempre son a 3 días, porque uno dirá, se equivocó el pronóstico, se equivocó el Servicio Meteorológico Nacional, las predicciones. Los pronósticos a largo plazo, en realidad, siempre son entre 48 y 72 horas la precisión en cuanto a la precipitación, principalmente, que es lo que más nos llama la atención. Y lo que siempre estamos atentos, sabemos muy bien los fenómenos que hemos vivido del 2012 hasta la fecha,
lluvias muy importantes y toda la población siempre está atento a la precipitación y, por supuesto, a las tormentas severas, que siempre hay que estar atento a los pronósticos y a las alertas. Perfecto. Adrián, ¿van a hacer alguna actividad desde el observatorio a partir de la semana que viene, teniendo en cuenta de lo que es el equinoccio? No, en absoluto. Es una cuestión, lo que venimos haciendo siempre son las charlas virtuales. Tampoco no saturar a toda la comunidad con actividades digitales, porque pasa en la comunidad educativa, en el ambiente científico. Entonces, vamos tirando actividades o imágenes o información, o eventualmente cada 15 días alguna charla virtual en Facebook o en alguna otra plataforma, para no saturar a la gente, porque sabemos muy bien que ya estamos pasados y no estamos tan acostumbrados a esto. No vemos a la hora de salir y a veces hago los trabajos de forma individual y, bueno, como siempre, los trabajos de investigación que se ven en las redes, y siempre recordando, bueno, que uno de los tantos trabajos que hemos realizado o que he realizado en todo este tiempo, más allá de la investigación, valorando el cielo limpio que tenemos por la baja emisión de gases y que el planeta sigue descansando todavía en gran parte, bueno, he lanzado un libro de forma personal que ya creo que es de conocimiento público, y eso me ha permitido también generar una expectativa interesante, charlas y, bueno, intercambiar información con toda la gente, con todos los seguidores del Observatorio de Funes. Perfecto. ¿Hay alguna fecha que tengas para una charla, para empezar a agendar? No, todavía no, Juan. Todavía vamos a esperar un poquito, Bien. Que vamos a pasear un poquito más, y seguramente en el mes de octubre voy a ver cómo, principalmente el tema de la supuesta, los nuevos últimos descubrimientos en la atmósfera de Venus, que ha hecho un revuelo internacional en cuanto a ese gas llamado fosfina que se encuentra en las capas superiores del planeta Venus, que es un planeta totalmente, nunca se podía llegar a creer, que sabemos que Venus es realmente un verdadero infierno, que supera los 500 grados centígrados. Entonces hay una revolución y un asombro en toda la comunidad científica por estos hallazgos, que todavía sigue en fase de investigación con los últimos descubrimientos que han hecho del planeta Venus. Perfecto, eso es muy interesante, Adrián. Seguramente, bueno, desde que salió la noticia hasta seguramente las próximas semanas podemos llegar a tener novedades, o esto está todavía en investigación y va a llevar un tiempo entender un poco más de qué se trata. Seguramente, porque desconcierta un poco a los astrofísicos, a los expertos en planetología, de cómo en un ambiente tan hostil como el de Venus puede haber ese gas, digamos, producto de ese tipo de supuestos microorganismos que pueden ver, que puede existir en las capas superiores de la atmósfera de Venus. Por eso es muy, muy, muy reciente, hay que tomar una gran precaución al momento de informar, porque sabemos que a todos nosotros que vivimos en la Tierra necesitamos saber y conocer si estamos o no solos en el universo o en el sistema solar. También otro candidato que puede tener alguna forma de vida, aunque sea bacteriológica, es la luna de Júpiter Europa, que debajo de esa costra de hielo puede haber agua dulce, y seguramente si hay agua puede haber alguna forma de vida. Hay muchos interrogantes. Es creo que el objetivo principal de toda la humanidad saber y comprobar si estamos o no solos en el espacio. Viste, Juan, que todos nosotros lamentablemente necesitamos ver para creer o tocar para sentir. Porque si no, a veces, veamos una cuestión de estadística, no todo el mundo acepta la vida extraterrestre, o que todavía algunos mantienen la idea de que podemos ser los únicos en el universo. Así que estos hallazgos son muy importantes, los telescopios espaciales, los telescopios que estudian planetas en otras estrellas, que llaman exoplanetas, que es muy probable que y ya han encontrado planetas mucho más grandes que la Tierra, similares, y así que, bueno, lo que pasa es que están muy lejos de nosotros. Hay un gran interés en estudiar eso, porque estamos hablando de una cuestión de humanidad para el progreso de la civilización de nuestro planeta también. Sí, por supuesto. Siempre es muy interesante escucharte, Adrián, y vamos a seguir de cerca todo lo que pueda llegar a acontecer en materia de charlas, en materia de actividades del observatorio, y como siempre te agradecemos por el contacto y la amabilidad de atendernos. No, Juan, el agradecido soy yo, no solamente en lo personal, sino por el espacio que brindan ustedes a la ciencia, a la cultura, pero principalmente a la ciencia, para seguir despertando el interés
en toda la comunidad educativa y a todos, a chicos y a grandes, para que tratemos de saber el lugar que ocupamos nosotros en el universo. Así que una vez más, gracias a ustedes. Gracias a vos, Adrián. Un abrazo grande. Adrián Arqueola, director del Observatorio Astronómico, como decíamos, de la ciudad de Funes. Siempre la amabilidad de atendernos, Adrián, y de explicarnos todo este tipo de situaciones que vienen aconteciendo con respecto a lo que es la ciencia, ¿no? Este nuevo hallazgo, como decíamos, en Venus, pero también sobre lo que es el equinoccio de la primavera, que puntualmente, de manera astronómica, va a estar comenzando el día martes. Día martes, entonces, como calendario nosotros lo festejamos el día lunes, pero astronómicamente, como nos aclaraba entonces Adrián, va a ser a partir del día martes. Temas, obviamente, muy interesantes que tienen que ver con lo que es esta mirada astronómica que casualmente tenemos a través de Adrián Arqueola y todo su equipo. Continuamos con mucho más.